Bueno, pues tiempo para hablarles de cine en todo incluido, ¿no? Y vamos a hablarles de una persona que, bueno, con, con lo joven que es, tiene una trayectoria increíble. Si yo me pongo a, a contarles un poquito así el currículum, decir que lleva más de 12 años dedicado, ¿no? Porque tiene ya un año más. O sea, a sus 24 años Ángel Gómez, del que vamos a hablar, lleva ya pues, 12 años dedicado al audiovisual, con más de 40 proyectos dirigidos, me imagino que habrán algunos más también, en los que se encuentran cortometrajes, videoclip, publicidad, en fin, vamos a ponerle cara ¿eh? a Ángel Gómez, que lo tengo ya aquí conmigo. Le voy a mandar un saludo y aquí está. Muy buenas, Ángel. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar. Bueno, aquí. Hijo mío, con tú eh, terminas y de lleno te metes ya con el tema cinematográfico o como. ...cuéntanos un poco. Sí, bueno, a mí me, el tema de, de dedicarme al, al cine... ...pues me llega a los 12 años... ...cuando eh, doy ese paso de querer hacer... Eh, ...eso a lo que me dedicaba día a día a ver... ...como aficionado, como cinéfilo... ...pues di el paso a querer dedicarme... ...y desde entonces pues no, no he parado prácticamente... ...desde los 12 años tenía claro que me quería dedicar a esto... ...a, a hacer cine y... Y siempre lo digo, pasé de, de jugar a la pelota con mis amigos a grabar a mis amigos jugando a la pelota. Pasé de, eh, salir, de usual, ¿no? salir por ahí a quedarme en casa los fines de semana rodando cortometrajes. Y, y bueno, pues lo, aposté todo por, por ello y desde, desde muy pequeño. ¿Qué es lo que realmente más te gusta? A mí dirigir. De tu trabajo, de, ¿no? ¿Te de ¿te mi dirigir? trabajo dirigir. Eh, dirigir actores. Eh, me encanta a todos. O sea, soy un apasionado dentro del mundo de la dirección. Uno tiene eh, varias tareas que muchas veces la gente dice, pero el director qué es lo que hace. El director se sienta y, y mira. El director tiene mucho que hacer eh, y entre esas tareas, pues, admiro y adoro todas eh, porque bueno, adoro mi profesión, pero el trabajo con actores es lo que más, para mí lo más gratificante y lo más bonito a, a fin de cuentas porque es eh, lo más emocional. O trabajas con la psicología, trabajas con seres humanos y con sus emociones y ver unos resultados obtenidos de ahí, de, de unos actores que han sido guiados por ti, la verdad que es, es muy gratificante. Hasta ahora en el mundo del corto, pero te lanzas ya al, al largometraje, ¿no? Sí, bueno, llevo, como decías, son 12, 13 años los que llevo dedicándome al mundo del cortometraje. El mundo del cortometraje es un mundo apasionante, como yo siempre digo, el mundo del cortometraje es un regalo que tenemos los cineastas, un regalo pues, que... Que, que cada vez está teniendo más fuerza y cada vez está llegando eh, a la posibilidad de cineastas jóvenes que puedan, por lo menos, mostrar su arte, mostrar su, su visión de las cosas a través de estos cortometrajes. Eh, pero a pesar de que el cortometraje es un regalo que, que tenemos los directores y, y un, un puente maravilloso, no deja de ser un puente, a mi modo de ver, no deja de ser un puente para eh, llegar a, a esa meta que todo cineasta tiene, que es hacer un largometraje. Y efectivamente, pues eh, este año, eh, si Dios quiere y, y nada se tuerce, pues eh, en el próximo año, en verano, estaré rodando mi, mi primer largometraje y, y muy contento de, de que, bueno, con 25 años ya veré que estoy a las puertas de, de ese paso. Qué habilidad de poder contar en tan poco tiempo. Sí, historia. el corto es una maravilla. El corto también es muy complicado. La gente eh, cree que el corto es algo sencillo. El corto es muy complicado porque muchas veces tienes la, la necesidad de contar historias muy grandes. Yo, por ejemplo, soy un cineasta eh, de, de historias grandes, de historias... Eh, como a mí siempre me dicen, los cortos son largometrajes reducidos. Son... Porque, bueno, hay cortometrajes buenísimos, pero que son, a lo mejor, una anécdota, que uh -huh. son un chiste o que son una, una reflexión. Que tan genial, pero yo no tengo esa facilidad de, de, de contar historias pequeñas. A mí me gusta mucho la, la tirar por historias muy amplias y a la hora de tener que, que coger y, y podar esa historia para dejarla en 15, 10, 20 a lo sumo, porque si supera los 20 ya estás rozando ahí el límite permitido, es complicado tener que condensarlo todo. Y es un, es un grandísimo trabajo de entrenamiento para un cineasta. Eh, como te obligo a contarlo en 15 minutos. Para el día que tengas una hora y media puedas eh, saber qué importa, qué no importa, qué debes prescindir y qué no. Ángel hay que adaptarse a los nuevos soportes, no hablo con lo digital y demás, uh -huh. eh, sobre todo porque la crisis aprieta, ¿no? se estarán preguntando mucho la gente, bueno, va a dar el paso al largo, eso se necesita, a Pane, ¿no? Sí, ahí, obviamente sin, sin una productora detrás de por medio esto sería imposible. ...cuento con el apoyo de Hollywood que es una productora de Madrid que tiene ya pues más de cinco o seis largometrajes a sus espaldas entre ellos un cuento chino o Justin y la espada del valor eh, una productora de, de cine pues que lleva una trayectoria imparable y que se interesó por mis servicios como director eh, este verano a principios de verano eh, fueron dos reuniones en una cafetería con, con, con la que ahora es mi jefa, en las que le conté qué idea tenía yo para hacer el largometraje. Le gustó y, y de la noche a la mañana me vi ya contratado por ellos. Y el 1 de septiembre, trabajando para ellos, pues lo que siempre he querido: trabajando escribiendo un guión eh, que será el guión de mi película. Y la verdad que muy contento porque, como dices, sin el respaldo de ellos. Y, y aún así, bueno, aún así, aunque como dices, el, el formato digital, los nuevos, las nuevas tecnologías, los nuevos medios. Es otro regalo que nos hemos encontrado la gente de mi generación, un regalo, por ejemplo, que mi padre no tuvo en su momento. Mi padre, siempre me cuenta que él para hacer sus su mini cortos en Super 8 se tenía que dejar una pasta, todo lo que ganaba dando clases particulares, prácticamente se le iban revelados, se le iban a comprar material fotográfico, etc., eh, ahora poder grabar, grabar y grabar y grabar. En mi época, cuando yo era niño con el mini DV, ahora con el HD, eso es una maravilla, es una maravilla. Ahora, lo que tienen que apostar son los que realmente hacen los certámenes, ¿no? Y lo que hacen las claro, la semanas dedicadas al corto, que tienen claro, que apostar por las nuevas tecnologías. ¿no? Sí, ya cada vez hay más, pero es verdad que hay muchos muchos certámenes que es una pena, porque obviamente yo soy el primero, pinta, sí, yo soy el primero que, que soy enamorado de, de lo, del material fotográfico, del celuloide, del 35 milímetros, 16. Pero es verdad que no está al alcance de todo el mundo y menos hoy en día. Entonces creo que es, es bonito el dar la oportunidad también a... Porque hay grandísimas historias contadas en mini DV, grandísimas historias contadas en HD y grandísimas con, historias contadas en, en 35 milímetros. Entonces igual se están perdiendo muchos festivales, muchos talentos solo por vetar esa, ese uh -huh. que es un formato, a fin de cuentas. Lo que importa es la idea y el talento, no el formato. Claro, adaptarse la administración en este caso a claro, ello ¿no? Y hasta el punto. Totalmente. Porque es que, si no también corre el riesgo de que se pierda mucho, ¿cierto? Claro, grande. y que si fuera que... que la calidad desmerece, pero de que años, el HD, ¿no? claro, el HD hoy en día te da una calidad, de hecho tú en HD puedes grabar, a, puedes llegar a grabar con Red One a 4K a la resolución del cine, es decir, a la misma resolución del cine, es decir, que no, no, no creo que sea motivo de, de que la calidad de imagen desmerece, ni mucho menos porque, porque no es así. ¿Dónde vas a rodar? El largo... Pues no lo sé, pero la intención sí. es rodar con elenco americano, entonces parte se rodará aquí, parte se rodará fuera... Eh, la historia en sí eh, transcurre en, en Estados Unidos, en, la, en Ohio concretamente, por ubicar, no por nada en concreto, sino porque teníamos que ubicar y nos venía bien en cuanto al, al contexto y la, la ubicación del lugar por, por una serie de acontecimientos que ocurren en la historia, pero, pero ya te digo, no lo, no lo sé si se simulará. Eh, aquello o si nos iremos para allá yo sea allí sea aquí voy a estar con una sonrisa oreja a oreja diciendo no como Tom Cruise con esto que no 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 habrá que documentarse bien <laughs> habrá que documentarse <laughs> bien antes de, de escribir sí. es importantísimo son cuestión de factores todos no sí, que claro. haga cada uno su trabajo y claro totalmente. y España sabe hacer cine Eso, por mucho que diga el ministro que no totalmente ¿verdad? Que España se hacer se hace cine. muy buen y... cine pero muy buen cine en todos los géneros y nos gusta además verlo Sí, totalmente. Aquí hay tradición de cine, hay muy buen cine, hay muy buenos cineastas. Es lo que yo siempre digo: si no, no estarían todos cruzando el charco, como se están yendo todos los cineastas cruzando el charco a Estados Unidos, porque allí sí se interesan de, de los cineastas españoles. Que, que Esa gran industria, es decir. Claro, o sea, que probablemente más de 20, 20 directores eh, en los últimos 10 años han, han hecho alguna película para Estados Unidos o coproducción con Estados Unidos y. y eso es como el boom que ha habido con los jugadores de la NBA. Si se los uh -huh. llevan a Estados Unidos es por algo. Por algo y pues sí. lo mismo es, lo mismo ocurre aquí. ¿Vas a impartir clases? Vamos a tener sí. un curso, ¿no? Sí, vamos a tener un curso aquí, que, que bueno, es un curso, yo me dedico a, también a la docencia en cuanto a interpretación, dirección. Y, y bueno, siempre me gusta, pues doy cursos por, por, por toda España, distintos lugares. Ahora próximamente acabo de dar uno en Madrid, próximamente tengo uno en Almanza, en Bilbao, Alicante. Pero siempre que vengo aquí por la tierra y aprovechando que venía por el Festival de Algeciras Fantástica, en el que soy presidente del jurado, eh, había varios, varios chicos y eh, varios antiguos alumnos, como Roberto, por ejemplo, y, y varios más, Sara, etcétera. Varios chicos que, que son eh, muy fieles a, a estos cursos. Yo les estoy muy agradecido porque bueno... sin ellos sería imposible. Y, y me dijeron: Oye, ¿por qué si vas a estar una semana por aquí no organizamos algo, algún cursito de estos que, que nos lo pasamos todos también? Y así ha sido. Mañana, mañana arrancamos, mañana jueves a las 4 sí. de la tarde. Y pues nada, todo el que se quiera apuntar todavía está a tiempo tiempo eh, de pasar un buen rato y creo que una experiencia muy agradable. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vais a dar las eh, clases? Bueno, vamos a dar las clases aquí. En la, el lugar que ahora mismo me pillas en concreto, no recuerdo el, el nombre, sé que es aquí. Y bueno, en la, toda la información que la tengo en el, en el mail, porque ahora mismo me pillas un poco con mil cosas. Ahora en se la me llega vía email sí, sí. el sitio. <laughs> El Diego Salinas. Ahí, pues ahí. Bien, bien. Sí, bien, bien. El Diego Salinas a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de la tarde. Y bueno, quien esté interesado pues puede mandar un email a eh, hotmail.com y, sí, y ahí le puedo, le puedo informar de todo. Es le Me escribe y, y le paso toda la información, todo el dossier, el contenido, lo que se va a dar y, bueno, y a quien le apetezca. No tienen por qué ser actores ni profesionales, ni con mucha experiencia, ni muchísimo menos. Son cursos que, que van a aprender mucho, pero también vamos a pasarlo muy bien. También vamos a empezar desde una base más inicial para cada vez, cada vez ir aumentando. Es un curso muy intensivo y creo que, le, que les puede gustar la experiencia a actores y a no actores también. Ángel, mucha suerte. Muchas gracias. Que te veamos ese proyecto prontito ya. Muchísimas gracias. Gracias. Y ustedes, pues que seguimos con muchas más cosas en este Todo Incluido. フフフフ。<music>